El día martes, eh, aproximadamente a las 9 de la mañana, va a estar la ex jueza, la doctora Alejandra Rodenas, que es precandidata a diputada nacional. Por el, en el dentro del Frente Justicialista. Eh, va a estar en la ciudad de Firmado, va a hacer una conferencia de prensa. Eh, la va a estar acompañando, acompañando quien está en la cuarta ubicación de la lista, eh, Claudia Giacone y también, por supuesto, el apoyo de Julio Ejimán, que recordemos que estos dos son los fundadores de, de Mística Peronista. Así que el día martes, eh, Alejandra Rodenas, eh, recordemos que Mística Firmatense es la única lista que en su conjunto apoya la candidatura de Rodenas a nivel provincial. La precandidata a diputada nacional está empapada en los temas de FIRMAT, la, la problemática con el PAMI y el sanatorio, la problemática que surgió en las últimas semanas con Basali por la posibilidad de que haya despidos o no. Sí, sobre todo a través de lo que le puede llegar a, a informar Julio que está bastante empapado sobre el tema, que ha hablado con las instituciones intermedias de Firmar que están tocando este tema que es tan preocupante, ojalá que, que lo de Basali más allá de los retiros no prospere, y obviamente esperando semana tras semana lo que puede ocurrir solucionarse con el PAMI.